Resurrección, Dirilis Artugrul. He renacido de las cenizas, Artugrul. He vuelto para destrozarte a ti y a tus descendientes. Quemarlos y destrozar tu corazón. ¡Bienvenido a mi infierno! ¡Has vuelto para morir, Noyan! ¡Hermano, sálvame! Hola, Ville. ¡Atáquenlo! Repentinamente desapareció. Hey, ¿a dónde te fuiste? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hay alguien en el suelo! ¡Hay alguien en el suelo! Flecha Mokola. Los mongoles mataron a este guerrero. Rastros de herraduras. El Beyer Tugrul debe haber estado aquí.
se fue por este camino. A sus caballos. Como te lo prometí, volví para extinguirlo, Sertugrul. Ven ahora, pastor de cabras. Me enfrentarás en cada paso que des. Me enfrentarás en cada respiro que tomes, Erdogan. Madre Jaime y Gundogdu se han ido para el Surum. Boyash, ¿cuál es la condición del brazo del Bey Gundogdu? No es buena. Dijeron que se cortará en caso de que no sane. ¿Y qué pasa con Ertugrul? ¿Cuál es su problema? Trató tenazmente de convencer a los beyes de ambas tribus de ir a la frontera bizantina durante el consejo. ¿Convenció a alguien? A nadie. Todos los beyes desean migrar hacia Aklat. Sin embargo, el Bey Ertugrul dijo que él iría solo incluso, si nadie se le unía.
Ertugrul no encontró apoyo en el consejo, Saedetín. ¿Qué es lo que lo pone tan nervioso? Ertugrul no es idiota. Y está claro que no es un lunático errante. Él no se embarcaría en una aventura como esta. A menos que haya un poder que lo respalde. ¿Qué clase de poder? No lo sé. Sin embargo, lo descubriré pronto. ¿Por qué la frontera bizantina es tan importante para usted? Hay muchas. Tierras fértiles que ni los bizantinos ni los selyúcidas controlan. Quiero tener control sobre ellas y hacerlas mías, señora. ¿Cómo pudiste compartir estas noticias con Halima embarazada? ¿Y mi madre? No le importaba nada más que Dundar. No. ¿Cómo puede mi madre, que anda como vagabunda por la salud de un hijo, soportar la pérdida de otro? Bey, tomemos un respiro. No pensaremos con la mente clara, ¿eh? Bey, sobrevivimos a muchos incidentes con la ayuda de Dios. Con Dios. Noyan, sabía que Dundar y Jigit iban al campamento. Pero no los lastimó cuando pudo. El desgraciado tiene otros planes. ¡Guerreros! El Beikun Dokdu renunció a su trabajo como jefe de los guerreros por voluntad propia debido a su enfermedad. El consejo me ha considerado digno de este deber. Es tiempo de hacer cosas nuevas y decir cosas nuevas. A partir de ahora, los requisitos de los guerreros cambiarán. Nos dividiremos en secciones, igual que la Armada Selyúcida. Cada sección tendrá su trabajo. Cada guerrero llevará el deber de la sección a la que pertenece. Actuaremos como un ejército organizado contra el peligro que pronto se avecina. Ahora, todos a entrenar. ¡Rápido! Bey Tutekin. Bey Sungur Tekin. Que su trabajo nos dé suerte a usted y a nuestras tribus. Gracias, Bey Tutekin. Nuestros guerreros aprenderán mucho de sus habilidades. Sin embargo, habla como si estuviéramos en guerra. Nuestras tribus pueden estar en paz, Bey Tutekin, pero los tiempos de paz son los más cercanos a la guerra. Por esta razón, los guerreros deben estar listos para la guerra. ¡Ah!
Que Dios te bendiga siempre. Que el amor nunca te falte, mi pequeñín. Que tus días estén llenos de luz. ¿Puedo entrar, señora Salchan? Pasa, Turali. Turali, ven acá. Ven. ¿Estás mejor? Estoy bien. Gracias por preguntar. Gracias a Dios. No se preocupe, Otema, por la ausencia del Beigun Dogdu. Juré proteger a las mujeres de nuestras tribus. Maravilloso. Entonces, déjame darte tu primer oro, guerrero. Aquí tienes. Ya no temeremos más, ¿verdad? Los guerreros siempre son leales a las órdenes de Ertugrul. Si él ha decidido irse, como usted dijo, entonces sus guerreros nunca lo dejarán en la incertidumbre. Sin embargo, sin su consentimiento, ni las tribus nómadas ni Ertugrul pueden dar un solo paso. Conoces bien las tendencias del gobierno, señora. Eres una mujer sabia. Eso es bueno. Tienes razón. Quien quiera que desee emigrar, debe tocar a mi puerta primero. En cualquier caso, tomaré precauciones. Tanto los Doturga como los Kayi respetarán todas mis órdenes. O tendrán su merecido como los otros turcos que se sublevaron. Sin embargo, no deseo lo último. Desafortunadamente, el sultán Aladdin no aprobará que sea hostil con los migrantes que carecen de conocimiento. ¿Y qué piensa hacer? Conquistaré al campamento de las tribus desde adentro. Solo así podremos detener a Ertugrul. Emir Saadetín, ¿es posible después de todo lo que ha pasado? Ertugrul es el héroe de ambas tribus. Es tiempo de que ya conozca la derrota. El mayor golpe a un hombre viene por parte de sus hermanos. Konyagul, ¿qué tal si logro sembrar discordia entre Ertugrul y todos sus hermanos? Las palabras del Bey Ertugrul en el consejo me dejaron pensando, Bey. Salir a caminos desconocidos es una aventura apenas encontramos la paz. Ahora mismo tengo la carga de mis ancestros. Mientras muchos esperan a que diga una sola palabra, ¿cómo yo podría llevar a mi gente a lo desconocido? No entiendo por qué Ertugrul insiste en migrar a la frontera bizantina. El Bey Ertugrul ha tenido razón en todo lo que ha dicho. Hasta hoy, Beg Tutekin. De acuerdo, ha tenido razón, pero esta vez está equivocado. Espero que no pienses como él, Bey Sungurtekin. Es muy pronto para decir eso. Esperemos a que mi madre y mi hermano regresen al campamento a salvo. Podemos discutirlo.
y hacer lo que sea necesario. De acuerdo. Sin embargo, tú conoces más al Beyer, Tugrul. Su sangre hierve. También sabe muy bien que la mayoría de los guerreros Kaji irán tras él con una sola orden. Gundogdu también lo sabe. Sin embargo, nuestro camino es hacia Ahlat. El resto no es más que un sueño inmaduro. No deseo que nuestras tribus se desmoronen después de tantas dificultades para encontrar la paz. Sí, Bektuteki. Estoy de acuerdo contigo. Pero esto no solo nos concierne. También sabes que no importa cuál destino escojamos para migrar, el emir Saadetín seguramente nos causará problemas. Bienvenida, Sultana Halime. Gracias, Banu Chichek. Lamento las molestias. No hice mucho. En especial, después de todo lo que he hecho por mí con el Beyer Tugrul. En absoluto. Puedo ver fácilmente cuánto extrañaba a su hermano. Por supuesto que sí. Lo extraño mucho. Anhelo verlo. No puedes imaginarte la buena noticia que es escuchar que mi hermano volverá a Banu Chichek. Pero aunque fue una carga verle marcharse, es aún peor esperar su regreso. ¿Por qué sería una carga esperar? Especialmente cuando lo ha extrañado. Y ya casi está aquí, Sultana Halime. Porque Jigit es un príncipe y pasamos muchos problemas con mi padre. Para seguir con vida, tuvimos que huir de un reino a otro. No comimos ni bebimos durante días. No podíamos dormir. Siempre he vivido con miedo de que algo pudiera haberle pasado a mi padre o a mi hermano. Ahora esos miedos se intensifican al alejarme de Jigit. Nuestros enemigos jamás pierden una oportunidad. Y sé que nunca lo harán. Temo que ellos puedan hacerle algo a mi hermano. Eso es lo que temo. La situación en la que se encuentra nuestro estado, el hecho de que Jigit es un príncipe, los traidores del palacio. Mientras más pienso en eso, más crecen mis miedos. Espero reunirme con mi hermano sin ningún tipo de problemas. Por favor, tranquilícese, Sultana Halime. Se encontrará con su hermano sano y salvo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias, Banu Chichek. Junto a ti cuando Noyan te corte la piel, Dundar, hijo de Suleimaya. ¡Amárrenlos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dije que me sueltes! ¿Estás bien, Dundar? Estoy bien, hermano. No te preocupes.
Dios. Bendice a mi marido, Gundogdu. Deja que se cure. No lo pongas a prueba con su impotencia. Hermana. No te preocupes, hermana. Mi hermano Gundogdu regresará de Erzurum con buena salud. Dios quiera, Yokche. Dios quiera. Y con suerte superarás lo que estás pasando en poco tiempo. Yokche. Hablé con el Beitutekin. ¿Qué? ¿De qué hablas, hermana? Hermana, ¿por qué hablaste con mi esposo Tuktekin? Desearía que no lo hubieses hecho. Lo sé. Ahora la ira de Tuktekin debe haber crecido. No puedo aceptar verte caer frente a mis ojos. ¿Qué quiere él que haga? ¿Que ignore tu dolor y no oiga tus silenciosos gritos? Hermana. Por favor, perdóname. Ya no sé qué decir o hacer. Hermana. Tuktekin dijo que me aceptaría. Dijo que me perdonaría. O seguirá castigándome con fuego infernal. No digas eso, hermana. Él lo entenderá al final. El amor de un hombre es tan grande como su rabia. Tenlo en mente. Mírame a mí y a mi marido. Nosotros pasamos muchas dificultades, pero nuestro amor ganó al final. Tu amor también ganará al final, mi querida Yokche. ¿Eso crees, hermana? ¿Acaso Tuktekin todavía me ama? Por supuesto que sí. Además, él no solo lastima tu corazón, también está destrozando el suyo. Su corazón sufre con cada respiración. Lo pude ver en los ojos del Beituktekin, hermana. Mantente firme. Ten paciencia. Todos los ríos terminan en el mar. Sultana Halime, por favor dígame si necesita algo. Gracias, Banu Chichek. Gracias por todo. Dios mío, ¿por qué vienen así?
¿Pasó algo, Bayer Tugrul? ¿Por qué están así? Habla, Dogan. Bayer Tugrul, te ruego que me lo digas. Dímelo. Guerrero Dogan. Turgut. Bamsi, di algo. ¿Qué ocurrió? Halime. Tengo algo importante que decirte. Noyan. Noyan secuestró a Jigit y a Dundar. ¿Qué? No llegamos a tiempo. ¡Mi hermano! ¡Jigit! Halime. Halime. ¡Halime! ¡Llamen al Bey Artuk! Sí, Bey. Estoy aquí para ver a Su Alteza el Emir. El comerciante Abdullah está aquí para verlo, Su Alteza Emir. El comerciante Abdullah. Déjalo entrar. Se ve que tienes hambre. Estás de buen humor. Debe ser que atrapaste a los niños. Así es. Además, Ertugrul estaba ahí también. Ertugrul, ¿qué hacía él ahí? No tengo idea. Sin embargo, envié a los dos niños a mi cueva mientras le miraba a la cara. Brillante. Ertugrul no tendrá el coraje para darle la cara a su esposa. ¿Qué hay de Dundar? ¿Está vivo? ¿Qué vas a hacer con él? Noyan, quiero que me entregues a Dundar. Lo necesito. Jigit. Jigit. Bey, la sultana Halime está bien, pero el parto ya comenzó. Informen a la partera de inmediato.
informaré. Señora Salchen, caliente agua. La matrona la necesitará cuando llegue. Sí, ahora mismo, Bey. Todavía faltaba Beyartuk, pero dices que mi bebé está por llegar. ¿Acaso hay algo malo? Bey, tranquilo. Gracias a Dios, no hay nada malo con tu bebé. La angustia de Halimbe ha adelantado el parto. Créeme, tu bebé nacerá con buena salud, con la voluntad de Dios. Amén. Ese desgraciado de Nuyan pagará por meterse con mis hermanos. ¿Cómo está Halime, hermano? Comenzó el parto, hermano. ¿En serio, hermano? La emoción de Halime fue lo que forzó el parto. ¿Fue por Noyan que sucedió todo esto? Ertugrul, dime, hermano, ¿cómo pasó? Noyan se enteró de que Dundar y Jigit iban al campamento. ¿Qué piensas, Beyertugrul? ¿Quién pudo informarle? No tengo idea. Pero es obvio que alguien lo ayudó. Encontraré a ambos. Mataré a Noyan. Juro que lo mataré. Hermano. Beysungur Tekin, controle su furia. No actúe con rabia. Tomemos las cosas con calma y pensemos. ¿Qué hay que pensar cuando mi hermano ha caído en manos de ese desgraciado? Tenemos que buscarlo. Conozco a Noyan. Él mataría a Dundar. No puede lastimar a ninguno de los dos. Los habría matado de haber querido. ¿Cómo dices eso con tanta facilidad, hermano? ¿Por qué no los mató cuando tuvo la oportunidad? Hay otro plan detrás de esto. Oremos para que sea como dice Ertugrul. ¿No sabes por qué vine a visitarte, Saadetin? ¿Cómo pudiste pedirme que te entregara a Dundar? Capturé al príncipe para ti, pero Dundar es mío. Morirá esta noche. Le enviaré su cadáver a los nómadas. Dundar no vale nada si está muerto, pero vale mucho más estando vivo. Significa más tumbas para ti. ¡Al demonio las tumbas! ¿Qué buscas, Aditin? Necesito controlar ambas tribus. Debes entregarme a Dundar para que pueda ganar su confianza. Tú y tu control pueden irse al infierno, Saadetin. Estoy cansado de ti y de tus juegos. Si quieres venganza, entonces tienes que aprender a ser paciente. Ni siquiera sabrías de los niños si yo no te lo hubiera dicho. Seguirías observando el campamento nómada como un zorro que observa al gallinero. Fui yo quien te dio a los niños. Seré yo quien te abra las puertas del gallinero.